Mi nombre es Elder Ortiz y soy misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como misioneros invitamos a las personas a que puedan acercarse más a Jesucristo. Y de la manera en que nosotros lo hacemos, algo específico, queríamos hablar acerca del ayuno. El ayuno dentro de la Iglesia de Jesucristo se hace como en la antigüedad. Como nosotros nos abstenemos de alimentos para hacer un sacrificio y pedir a Dios cosas específicas que necesitamos. Hola mis amigos, yo me llamo Cade Rasmussen y soy de Logan, Utah, y serví en la gran misión Buenos Aires Norte. Regresé hace 5 meses y los principios del Evangelio sigue bendiciendo mi vida. El ayuno es una cosa muy, muy profunda, donde podemos recibir muchas bendiciones. Bueno, mi nombre es Eric Gasparin, okay. Yo soy de los Estados Unidos, de Utah, y yo tengo como más o menos 14, 15 meses de misión. Y bueno, yo soy misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también. El ayuno es como una oración mucho más fuerte, así que pueden imaginar que está directamente a los cielos y es más grande, es más fuerte esta oración, porque Dios sabe que cuando sacrificamos cosas, recibimos más bendiciones. Él puede ver nuestro sacrificio, nuestro amor por Él. Y si hacemos esas cosas, si hacemos un ayuno, yo sé con mi compañera que podemos ver los cambios y las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Porque realmente el ayuno es una oración que puede cambiar las vidas de muchos. Bueno, yo soy Alejandro, soy de Utah, de los Estados Unidos. Estoy aquí en Buenos Aires, Norte, en Saavedra. Y algo para mí, y me enseñó el ayuno, es de que si nosotros nos esforzamos a como hacer algo difícil, podemos hacerlo. Podemos lograr cosas difíciles en esta vida y podemos ver que esta vida podemos lograr muchas cosas. Hola, soy Ben Fer, soy de Arizona, de los Estados Unidos, y serví en Argentina, Buenos Aires Norte. Y una frase sobre el ayuno es en Moroni 6:5 y dice: y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Bueno, me llamo Elder Arona, soy de los Estados Unidos también, soy de Arizona. Estoy aquí en la misión, la gran misión, Buenos Aires Norte, en Saavedra. Y bueno, algo que yo aprendí de ayuno también es que cuando lo hacemos hay mucho poder y realmente podemos ver los milagros que pasan. Porque es algo muy poderoso y algo muy especial que tenemos en esta vida. El ayuno es un alimento espiritual en la que nosotros como personas nos podemos acercar más a Dios. Dios siempre nos mandó que debemos ayunar y orar. Y aún los misioneros siempre ayunaron y estudiaron las escrituras diligentemente para encontrar mayor éxito. Y el ayuno era una parte integral en el éxito que tuvieron como misioneros entre el pueblo aquí en Antigua América. O sea, el ayuno es algo pivotal en nuestra vida. Hay un relato en que un grupo de misioneros como nosotros dicen que ayunaron y estaban en mucha oración y fueron bendecidos en todas las cosas. Entonces, lo que pasó a través de su ayuno, según la historia, es que ellos tuvieron la oportunidad de ayudar a miles de personas a que puedan llegar al conocimiento de la verdad en esos días. Tengo un testimonio muy grande del ayuno, que si lo hace podemos lograr cosas que no íbamos a lograr sino con la ayuda de Dios. Una de esas cosas fue en la misión, me pasó muy difícil aprender el idioma. Y por el ayuno, sé que recibí mucho ayuda de Dios para poder hablar español. Y como en la Biblia, hay una historia que explica que Jesucristo ayunaba, ¿sí?, por 40 días, ¿no? Y este fue una forma de ayuno prepararle por su misión, su gran misión, que era la expiación por nosotros, que fue por su crucificación, por cada uno de nosotros. Y realmente este momento, que él sacrificó todo eso por 40 días,
él podía prepararse espiritualmente, sí, por esas cosas que va a pasar. Y en la misión tuve una experiencia con el ayuno que en el comienzo de mi misión no podía hablar mucho con la gente y tenía muchos nervios en frente de las personas, así que yo ayunaba y oraba para superar eso, y después de algunos meses sentí más cómodo y podía hablar mucho mejor. Es una oración tan potente, tan grande, que muestra a Dios que sabemos que no podemos hacer nada sino con su ayuda, y pongamos toda confianza que todo lo que necesitamos en este momento es Dios y nada más. Bueno. Okay. Chao.